Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Vía Mejor. Como siempre, un placer estar en compañía de ustedes aquí en este programa que nosotros siempre tratamos de brindar lo mejor para ustedes, para que usted viva mejor. Recuerden que estamos transmitiendo a nivel nacional en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Además, como siempre, vamos a estar atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @vivamejortv. Así que ya saben, si tienen alguna consulta, por favor, escríbanos, que a lo largo del programa, junto a nuestro invitado del día de hoy, especialista en hematología, vamos a contestar sus inquietudes. Pues bueno, ¿y por qué hemos escogido un especialista en hematología? Pues porque dichos especialistas son los que se encargan de tratar aquellas condiciones que afectan la sangre. Y hoy en particular vamos a hablar de un cáncer que afecta a la sangre, la leucemia. Leucemia que puede presentarse a cualquier edad, afecta a personas de toda edad. Sin embargo, es particularmente importante esta neoplasia o cáncer en las personas de varios extremos, digamos, de las edades. Estamos hablando de los niños y de los adultos mayores, ya que en ellos es más frecuente. Entonces, en compañía de nuestro invitado del día de hoy, vamos a no solamente explicar qué es la leucemia, sino los diferentes tipos de leucemia que hay, cuáles son los síntomas de alarma, cómo se hace el diagnóstico, por supuesto el tratamiento y si existe alguna forma de prevenirlo. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles al invitado del día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? La leucemia es un tipo de cáncer de la sangre que comienza en la médula ósea, el tejido blando que se encuentra en el centro de los huesos, donde se forman las células sanguíneas. El término leucemia significa sangre blanca. Los glóbulos blancos leucocitos son producidos en la médula ósea y el cuerpo los utiliza para combatir infecciones y otras sustancias extrañas. La leucemia lleva a un aumento incontrolable de la cantidad de glóbulos blancos. Las células cancerosas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos maduros que estén saludables. Entonces, se pueden presentar síntomas potencialmente mortales a medida que vayan disminuyendo las células sanguíneas normales. El tratamiento varía de acuerdo al tipo de leucemia que la persona posee y su gravedad. Los primeros síntomas de la leucemia son fiebre alta seguida de escalofríos, sudor nocturno y pérdida de peso sin causa aparente. Después pueden surgir unos otros síntomas como ganglios inflamados en el cuello, en las axilas y detrás del hueso del codo. Técnicamente llamado fosa cubital, es una de las características de esta enfermedad. Aumento del vaso que causa dolor en la región superior izquierda del abdomen. Anemia que genera síntomas como cansancio, palidez y somnolencia. Baja concentración de plaquetas en la sangre. Manchas moradas en la piel. Dolor en los huesos y en las articulaciones. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión doble y desorientación. La leucemia puede ser tratada con las siguientes opciones: quimioterapia, inmunoterapia, radioterapia o trasplante de médula ósea, o también con la asociación de diferentes tratamientos, dependiendo del tipo de leucemia que la persona posee y de la fase de la enfermedad en la cual se pueda encontrar. Thank you.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Recuerden, hoy vamos a hablar sobre leucemias. ¿Y qué les parece si antes de ahondar sobre el tema de las leucemias, explico un poquito algunos antecedentes que son importantes que ustedes conozcan para poder comprender que este tema, que es un poco complejo? Muchas veces uno escucha diferentes tipos de leucemias, se habla de cáncer de la sangre, pero en realidad, ¿qué es lo que afecta? Pues bueno, primero tenemos que entender que en nuestra sangre nosotros tenemos distintos tipos de células. Básicamente vamos a hablar de cuáles son esos tipos de células primero. Glóbulos rojos, plaquetas y células blancas, ¿de acuerdo? Los glóbulos rojos o eritrocitos son estas células que se encargan de llevar el oxígeno a cada uno de nuestros tejidos. Son los que se encargan de transportar ese oxígeno que ingresa a través de nuestros pulmones y que lo lleva hasta nuestros tejidos, a cada uno de nuestros órganos. Esos son los glóbulos rojos. Las plaquetas, por otro lado, son unas células muy pequeñitas que son las que contribuyen a la coagulación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna herida, ustedes han notado que no es que esta herida pues sangra eternamente, sino que se forma un tapón, un coágulo que detiene el sangrado. Pues bueno, ese tapón de esa herida pues está dado por las plaquetas, ¿de acuerdo? Y por último tenemos las células blancas, o también llamadas leucocitos. Los leucocitos, ustedes deben de haber escuchado, son los encargados de nuestras defensas. Forman parte de nuestro sistema inmunológico. Cuando nosotros estamos frente al ataque de alguna bacteria, de algún virus y demás, pues bueno, son nuestras células blancas o leucocitos los que se encargan de combatir a estos agentes extraños, a estas infecciones. Entonces, todas estas células, tanto los glóbulos rojos como las plaquetas y las células blancas, tienen un origen. Ese origen es la médula ósea, principalmente de nuestros huesos planos, como por ejemplo los de la cadera. Entonces, en el interior, el hueso tiene la médula y en esa médula existen unas células especiales, unas células madre, que se llaman así porque tienen el potencial de originar a su vez muchos tipos de células, ¿de acuerdo? Entonces, las células madre de la médula principalmente origina dos líneas precursoras, es decir, es como decirles, tiene dos hijos principales, las células mieloides y las células linfoides, ¿de acuerdo? Entonces, repito, médula ósea, en la médula ósea se encuentran las células madre y esas células madre originan las precursoras llamadas células linfoides y células mieloides. ¿Por qué es importante entender esto? Pues bueno, porque a partir de esos términos nosotros vamos a explicar un poquito más adelante cuáles son los diferentes tipos de leucemias que hay. Así que, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y al regresar continuamos con más sobre este tema? De regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre leucemias. Y en el bloque anterior estaba explicándoles un poco cómo nuestras células sanguíneas, glóbulos rojos, plaquetas y las células blancas, leucocitos, se originan de la médula ósea, en donde están las células madres que originan estas dos
líneas precursoras, digamos, las células mieloides y las linfoides, que había comentado que es muy importante que ustedes lo conozcan para que se entiendan después algunos términos que vamos a mencionar en el momento que nos refiramos a los distintos tipos de leucemias. Así que, ¿qué les parece si procedo ahora, como les había ofrecido, a presentarles a mi invitado el día de hoy? Se trata del doctor Washington Belisario Ladines. Él es graduado en la Universidad de Guayaquil, coordinador del posgrado de hematología de la Universidad Estatal, es jefe de la unidad de hematología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, profesor de la Cátedra de Hematología, miembro de la Sociedad de Oncología y actual presidente de Médicos del Ecuador. Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor, buenos días. Para mí también un gusto estar aquí colaborando con ustedes. Bien, entonces, ¿qué le parece, Doc, si iniciamos explicándoles un poco a nuestros amigos televidentes, ¿ya? ¿Qué es la leucemia? ¿Sí? ¿Qué es la leucemia y cuáles son los diferentes tipos de leucemia? Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, la leucemia, en términos sencillos para que la gente me entienda, pues es lo que la gente conoce como un cáncer de los glóbulos blancos. ¿Qué significa esto? Es una proliferación exagerada de la línea de los glóbulos blancos. Hay muchísimas variedades de leucemia, no solamente es una sola la clase de leucemia. Las leucemias pueden ser de tipos agudos o pueden ser de tipos crónicas. Y a su vez estas pueden también ser de las líneas mieloides, de las líneas linfoides, como usted lo dijo antes. Todas tienen un diagnóstico, un tratamiento y un pronóstico completamente distinto. Diferente. ¿No? Con la intención de que a veces la gente pues se asusta cuando escuchamos el término leucemia. Puede ser que se trate de una leucemia linfocítica crónica en una persona que tiene 70 años de edad, a veces diagnosticado por hallazgos. Hallazgos significa que por algún motivo fue a hacerse un examen de rutina y se encontró que tenía 30.000 leucocitos, los cuales la mayoría son linfocitos. Eso se trata de una leucemia linfocítica crónica. No tiene anemia, no tiene baja de plaquetas, no tiene ganglios, no tiene el vaso grande, no tiene hígado grande. Probablemente el pronóstico de esta persona va a ser bueno y a veces no amerita ningún tratamiento. Muy distinto a una leucemia aguda, que son enfermedades graves y la mayoría mortales. Entonces, para aclarar un poco todo esto, si bien usted ha mencionado que en el cáncer hay una proliferación exagerada, en este caso de células blancas, a veces las personas han de decir, bueno, pero si las células blancas son las encargadas de nuestras defensas, pues tener más entonces ha de ser mejor. Pero así no es así, ¿verdad? Así no es así. No es así. Todo tiene sus valores estándares, ¿no? Generalmente el valor de leucocitos está entre 5.000 a 10.000, de los cuales los linfocitos no solamente son una sola clase de leucocitos, hay variedades de leucocitos. Tenemos los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos, los monocitos, de los cuales pues los neutrófilos son los que nos defienden. La mayoría en los adultos son neutrófilos. Entonces, cuando ya no están presentes estos leucocitos normales, sino que ya vienen a células anormales, inmaduras, que se llaman blastos, estamos hablando pues de una leucemia, de una enfermedad ya mala, que es una, puede ser una leucemia aguda. Es decir, hay muchas células blancas, pero estas células blancas que están en exceso no son las células normales, las células que, no, que sirven para defendernos, sino que son células, como usted bien ha mencionado, inmaduras, que en el proceso de diferenciación, eso que hemos mencionado de que hay células linfoides y mieloides, ¿verdad? En ese proceso de diferenciación no han madurado y simplemente han comenzado a reproducirse y esto obviamente le quita espacio, le quita alimentos a las otras células y eso afecta a las otras líneas celulares también. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, usted bien ha dicho que entonces las leucemias ya pueden ser, si afecta la línea linfoide, pues leucemias linfocíticas. Si afecta la línea mieloide, leucemias mielocíticas, ¿verdad? Entonces, esto de línea linfocítica y mielocítica es que recuerdan ustedes que al principio había dicho que nosotros tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, pues bueno, la línea mielocítica, los mielocitos, ¿ya? O las células mieloides son las que van a originar después los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿de acuerdo? Y en cambio, los linfoides son los que van a originar los linfocitos, que son específicamente los que se encargan de, digamos, defendernos. ¿Ok? Entonces tenemos leucemias linfocíticas, leucemias mielocíticas. Y se habló también de agudas y crónicas. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, las agudas son
condiciones que son mucho más graves, afectan rápidamente a la persona. En cambio, las crónicas son más insidiosas, son de larga duración, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna diferencia en relación a quiénes pueden padecer más o menos estos distintos tipos de leucemias? ¿Hay alguno que sea particularmente, por ejemplo, frecuente en los niños, otros en los adultos mayores? ¿Cuáles serían esas? Sí. Yo creo que de esta manera es importante aclarar, no toda elevación de los leucocitos significa leucemia. O sea, si nosotros tenemos una infección a la garganta, tenemos una infección de las vías urinarias, van a subir los leucocitos porque se encargan de defender. Correcto. Pero todo es a predominio de los neutrófilos, ¿no? Pueden llegar valores hasta de 14.000, 15.000, 16.000. Cuando existe una apendicitis aguda, entonces un examen que sirve para corroborar el diagnóstico a veces es una apendicitis, aparte que tiene ya todos los signos específico por una apendicitis, hacemos un hemograma y tenemos los leucocitos en 16.000, la mayoría son neutrófilos, hacemos el diagnóstico de una apendicitis y no es leucemia, ¿no? Así es. Pero cuando ya estos valores ya sobrepasan el valor pensando en una infección, ya llegamos a 20.000, entonces pues ya podríamos pensar en una enfermedad mala a la sangre. Las leucemias agudas generalmente, la linfoblástica se presenta mucho más en niñas, la mieloide se presenta más en adultos. Las causas de las leucemias no tienen algo conocido, generalmente se presenta gente que está expuesta a tóxicos, al benceno, gente que ha recibido tratamientos para alguna enfermedad neoplásica. Radiaciones, ¿verdad? Radiaciones, la gente que está recibiendo algún tipo de medicamento en especial. Y ahora pues hablamos también de las leucemias que son secundarias, generalmente secundarias después de una enfermedad que se llama mielodisplasia, pues son secundarias a una segunda enfermedad neoplásica. Muy bien, entonces ahora... solamente para complementar un poco lo que usted bien mencionó de que el tener los glóbulos rojos, perdón, los glóbulos blancos elevados no significa tener cáncer, o sea, leucemia. ¿Cómo entonces yo diferencio, ¿Cómo entonces yo diferencio entre tener los leucocitos elevados porque estoy combatiendo una infección o porque tengo cáncer? Ahora, antes de que usted me conteste, ¿qué le parece si atendemos una llamada que tenemos en este momento de espera? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Felicitándolo por el programa. Muchísimas gracias. Buenos días, doctor. Felicitándolo por el programa. Muy interesante. Mire, respecto a la leucemia, tengo dos preguntas. El volumen a su televisor para que escuche este retorno, ¿verdad? Y nos podamos entender mejor. Bájale el volumen. Eso, ahora sí. Cuéntenos cuáles son sus consultas. Ahora sí, mire, tengo respecto a la leucemia dos preguntas. ¿Es absolutamente necesario un trasplante de médula para curar la leucemia, por un lado? Y por otro lado, la otra pregunta, si ya se hizo el trasplante, la persona, bueno, está curada supuestamente, necesita pastillas para evitar el rechazo, como pasa en otros órganos. Estas son mis inquietudes y les agradezco mucho por atenderme. Excelente, muy bien, mi amiga. Muy buena la pregunta de nuestra amiga televidente. De hecho, iba a preguntarle sobre el tratamiento un poquito más adelante, pero pues efectivamente, pues ¿será que todas las personas con leucemia requieren un trasplante de médula ósea? Fue la primera pregunta de nuestra amiga. Bueno, por eso decía al inicio, no todas las leucemias son iguales, ¿no? Las leucemias crónicas, algunas no necesitan trasplante ahora. Ahora hay tratamientos modernos que con medicamentos que son de uso por vía oral, les va excelentemente bien, un buen pronóstico. Anteriormente las leucemias mieloides crónicas terminaban siempre en trasplante. Actualmente con unos medicamentos que se llaman inhibidores de la tirosina quinasa, el pronóstico ha cambiado. Tal es decir que estamos hablando de curación en personas que tienen una carga molecular normal después de determinado tiempo. Pero las leucemias agudas generalmente sí necesitan a veces tratamiento con trasplante de médula ósea. Generalmente la mieloide aguda. Casi la mayoría, pues, dependiendo si el pronóstico es favorable, puede que termine haciéndose un trasplante. Y si de repente hay una recaída de una leucemia mieloide aguda, necesita hacerse obligadamente un trasplante de médula ósea, que generalmente es alogénico, que significa que alguien tiene que donarle, realmente tiene que ser algún hermano. Y generalmente una persona que se hace un trasplante, sin determinados casos, si es un autólogo no necesita, pero si es un alogénico,
Alogénico significa que si otra persona no, sí necesita tomar medicina para evitar el rechazo. Correcto. Y corrígeme si me equivoco, las mieloides agudas son las que afectan principalmente a los niños, ¿verdad? No, al revés. ¿Al revés? Sí, a la linfoblástica más en niños y las mieloides a los... perdón. Entonces, lo linfoblástico agudo es a los niños, la mieloide aguda a los adultos. Así, pero no significa que también pueda haber en niños una mieloide aguda. Claro. Un adulto también hay bastantes linfoblásticas agudas. Perfecto. Por ejemplo, yo trabajo viendo adultos, no veo niños, entonces veo mucho también linfoblástico adulto en personas mayores de 18 años. Correcto. De hecho, la leucemia es una de las, digamos, condiciones neoplásicas, el cáncer, que ha mejorado mucho en el tiempo el desarrollo del tratamiento para el mismo, ¿verdad? Ha habido bastantes éxitos en la leucemia y, si no me equivoco, pues hay muchas personas que, si bien es cierto, son diagnosticadas con leucemias, con un tratamiento idóneo, pues tienen una expectativa de vida muy alta, ¿verdad? Así es. Ahora, con la ayuda de la citogenética, la biología molecular, estos medicamentos nuevos que han aparecido, el pronóstico ha cambiado muchísimo. Correcto. ¿Qué le parece, Washington? Sí, ahora leemos unas pequeñas... tenemos otra llamada, así que vamos a darle prioridad a las llamadas. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le llamo de Riobamba. Un abrazo para mis amigos riobambeños. Le llamo de Riobamba. ¿Sabe que a mi hijo le hicieron las quimios? Por favor, el volumen a su televisor para que no haya ese eco, ese retorno. Ya. Yo le llamaba porque mi hija tiene un glóbulos blancos porque recibió quimios. Y eso es malo. A ver, no le entendimos ahí. Verá, ¿recibió quimioterapia? Recibió quimios y ha quedado bajo, o sea, tiene glóbulos blancos. Ok, pero ¿le diagnosticaron algún tipo de cáncer, leucemia? Sí, tiene, o sea, le dio cáncer al testículo. Ah, ok, ok. Y recibió dos quimios. Ok, de acuerdo. Muy bien, bueno, ¿cuál es la pregunta? Lo que pregunta es, en este caso, nuestra amiga, si su hijo, que fue diagnosticado de cáncer testicular y que ha recibido quimioterapia, tiene los leucocitos bajos, ¿ya? Y que si eso es malo. O sea, obviamente hay una... Generalmente este tipo de quimioterápicos no afectan tanto a la médula ósea, ¿no? Como los quimioterápicos que son específicos para la leucemia. Eso sí son aplaciantes. Generalmente este tipo de medicamentos afectan, pero es momentáneo. Generalmente vuelven a subir. Perfecto. Y no necesariamente significa que le va a leucemia por haber recibido quimioterapia. Correcto. Entonces, si hizo tratamiento para su cáncer testicular y le está yendo bien, tiene que terminar su tratamiento. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Amigas, amigos, no se vayan. Recuerden que estamos hoy hablando sobre leucemias aquí en su programa Viva Mejor. Hablando sobre leucemias, y en los bloques anteriores hemos comentado que las leucemias son enfermedades neoplásicas, o sea, cáncer, que afecta a la sangre, particularmente a las células blancas. Recuerden que hemos dicho que en la sangre están los glóbulos rojos, las plaquetas y las células blancas, también conocidas como leucocitos. Entonces, estos leucocitos se pueden ver afectados por el cáncer que se llama leucemia, y hemos visto que hay leucemias linfocíticas y mielocíticas agudas y crónicas para ambos casos. Ahora, ¿qué les parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera para continuar desarrollando nuestro tema? Hola, buenos días. Sí, buenos días. Quería hacer una pregunta al doctor. Tengo un familiar que tiene una anemia crónica. Su último examen de sangre en cuanto a hematocrito es 34.6 y hemoglobina 11.3.
Ella tiene algunos años con esta anemia. Quería saber si esa anemia se puede convertir en leucemia. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias. De hecho, esta es una pregunta que tenía yo en el tapete y que todavía no se lo había hecho, es justamente en relación a los síntomas, ¿verdad? Porque mucha gente efectivamente, pues, con todo lo que está escuchando y relaciona cáncer de la sangre, entonces pues, piensa que cualquier situación anormal que uno encuentra en la sangre, pues puede ser leucemia, y no es así, ¿verdad? Sí. Si bien es cierto, los síntomas de la leucemia pueden ser bastante inespecíficos, hay ciertas pistas que nos pueden llevar a que realmente se requiera hacer una evaluación especial. Ah, esa es la pregunta que tenemos pendiente del diagnóstico, ya. ¿Verdad? Entonces, contéstela a nuestra amiga para poder... No necesariamente toda anemia crónica, perdón, va a terminar siendo leucemia, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que piensa porque no come bien, tiene una anemia ferropénica, va a terminar en leucemia, no es así. Entonces, una leucemia crónica, no sé cuál será el origen de la leucemia crónica, de la anemia crónica, puede ser porque tiene algún problema a los riñones, puede ser que tenga una diabetes o puede ser que tenga algún problema tiroides, no necesariamente va a terminar haciendo una leucemia. Pero puede haber una anemia crónica, que a veces no son anemias crónicas, sino que son mielodisplasias. Ese tipo de anemia sí amerita un control permanente porque las designantes que las mielodisplasias sí en algún momento pueden terminar haciendo una leucemia aguda. En cuanto a los síntomas de la leucemia, son muy variadas, depende si sea una aguda o una crónica. Generalmente la leucemia linfocítica crónica, a veces designante, el diagnóstico se lo hace por un hallazgo. Un paciente que tiene una leucemia mieloide crónica, los síntomas son generalmente porque el vaso ha crecido, comienza a tener pesadez en el abdomen después de comer, comienza a tener decaimiento, comienza a tener síntomas de anemia. Persona que tiene una leucemia aguda, son cuadros más severos. Uh-huh. Como la leucemia no solamente afecta a la línea blanca, también se afecta a los glóbulos rojos y se afectan las plaquetas, el paciente va a tener alteraciones por cualquiera de las tres líneas, ¿no? Va a tener síntomas de anemia muy severos, a veces debuta porque el paciente tiene una hemoglobina que necesita transfundirse de urgencia. Uh-huh. Es decir, puede el paciente estar con un cuadro infeccioso a cualquier nivel porque son pacientes inmunodeprimidos, esos leucocitos que tienen no los defienden. Uh-huh. Y como no los defienden, pues son propensos a coger cualquier infección a cualquier nivel del organismo. Correcto. Y como se afectan las plaquetas, a veces debutan porque tienen, en palabras que me entienda la gente, tienen moretones en el cuerpo, que nosotros llamamos púrpura, tienen equimosis, tienen petequias, tienen sangrado por la nariz, tienen sangrado por las encías, tienen gingivorragia. Entonces, son manifestaciones a veces de una leucemia aguda. Aparte de los síntomas constitucionales, la gente comienza a perder peso, comienza a tener fiebre, comienza a crecer el vaso, comienza a crecer el hígado, etcétera, etcétera. Entonces, no hay una sola sintomatología como para pensar en leucemia. Correcto. Hay variedad de síntomas, ¿no? Pero cuando es una leucemia aguda, sí hay síntomas que a veces hacen que uno inmediatamente piense que pueda tratarse de una leucemia aguda. Ok. Ahora, antes de atender esta llamada, y todo esto deriva en un estudio, ¿verdad? Que es el que realmente al final confirma la presencia no de la leucemia. ¿Cuál es ese estudio? Ya. Aparte de una buena historia clínica, yo creo que en medicina la base principal para todo diagnóstico es una buena historia clínica, un buen examen físico. El principal examen siempre es el hemograma, el que nos guíe, pero el examen que ya nos dice que esto es una leucemia es un examen de la médula ósea. Así es. Que puede ser un aspirado con biopsia, pues aparte de los exámenes complementarios, que un examen de citometría de flujo, un examen citogenético, de biología molecular, para complementar el diagnóstico y ver pronóstico y tratamiento. Es decir, llegar al origen del problema, que como habíamos dicho es la médula ósea, en donde se producen nuestras células sanguíneas, se obtiene una muestra de la médula ósea y a partir de ella pues se hacen una serie de análisis, pero por supuesto pues no es que todo el mundo que tenga por ahí una anemia va a ir directo a biopsia de médula ósea, ¿verdad? No, es luego de hacer toda una serie de estudios, primero clínicos y otros análisis, pues si es que el especialista lo requiere conveniente, pues recomendará al final una biopsia para confirmar la existencia o no de un problema en este lugar que es la médula y que puede ser efectivamente cáncer, puede ser leucemia. Así que no es que todo el mundo va a irse corriendo ahorita porque cree que va a tener leucemia a hacerse una biopsia. Es específicamente para aquellos que luego de haberse hecho una serie de estudios, pues se sospeche la presencia de cáncer. Bien, ahora sí vamos a atender esta llamada que tenemos en espera. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿cómo podemos ayudarla? ¿Cómo están? Una consulta para el doctor. En mi caso yo tengo anemia hemolítica autoinmune. Ok. Hace una semana me diagnosticaron que estaba embarazada.
¿Hay algún riesgo de estar embarazada teniendo anemia hemolítica? ¿Le causa algún problema al bebé? Bien, en este caso nuestra amiga pues no tiene leucemia, tiene otra condición que afecta particularmente a los glóbulos rojos. ¿Se acuerdan? Al principio habíamos dicho que en la sangre están los glóbulos rojos, las plaquetas y las células blancas. Pues en este caso las células que están afectadas no por cáncer son los glóbulos rojos. Es una anemia hemolítica, eso quiere decir que sus glóbulos se destruyen, ¿sí? Y autoinmune porque aparentemente su sistema inmunológico está reconociendo a sus propios glóbulos rojos como extraños y por eso los ataca. En este caso, nuestra amiga que tiene este tipo de anemia, ¿tiene pues algún peligro, algún problema de quedar embarazada? Bueno, si ya está embarazada, tiene que continuar su embarazo. Obviamente, ¿no? Claro. El tratamiento para la anemia hemolítica autoinmune, que no tiene nada que ver con la leucemia, es una cosa completamente aparte, se caracteriza porque sus glóbulos rojos, como usted lo dice, se destruyen antes de tiempo. Los glóbulos rojos viven 120 días, pues los glóbulos rojos de esta persona viven menos de ese tiempo. Y como es el organismo que lo produce, pues se llama anemia hemolítica autoinmune. Generalmente el tratamiento es con corticoides. Okay. Y en el embarazo no tiene ninguna contraindicación. Perfecto. El tratamiento se lo puede hacer con inmunosupresores, que en este caso pues está contraindicado por el embarazo. Pero claro, podría progresar, pero es un embarazo de alto riesgo. Tiene que verlo un ginecólogo, que es un embarazo de alto riesgo, aparte de verlo el hematólogo. Por supuesto. De hecho, hay muchas mujeres que al quedar embarazadas también desarrollan anemia, no necesariamente así porque es. Tenga este antecedente de anemia hemolítica, ¿no? Pero pues en particular, como ella tiene esta condición, pues lo que necesita es un seguimiento más minucioso por parte, sobre todo, de los especialistas que la atienden, por parte de su hematólogo y en este caso, ginecobstetra. Y una vez que termine su embarazo, cuando dé a luz, tiene que investigarse la causa de la anemia hemolítica. Así es, así es. Bien, vamos a atender esta siguiente llamada. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Mi pregunta es, o sea, están hablando sobre la anemia, pero mi pregunta es, o sea, de los glóbulos rojos, o sea, ¿qué problema hay cuando los glóbulos rojos están elevados? O sea, si puede tener algún problema para el paciente, o es algo grave, o algo normal, no sé, esa es mi pregunta, gracias. Correcto. Bien, nuestra amiga, en cambio, está preocupada por los glóbulos rojos, ¿sí? De hecho, la pregunta es, ¿también puede haber algún cáncer que implique que haya muchos glóbulos rojos? Sí. Bueno, en la vida, el organismo tiene que todo estar estandarizado. Hay valores que están, tiene que estar en valores normales. O sea, generalmente la hemoglobina está entre los 13 hasta los 17 valores, pero cuando ya está por arriba de 17 el valor de la hemoglobina, también es malo. O sea, cuando baja mucho es malo y cuando está muy alto también es malo. Entonces, cuando está muy elevado, la cantidad de glóbulos rojos se llama policitemia o poliglobulia, ¿no? Correcto. Pueden ser estas de causas primarias o pueden ser de causas secundarias. De causas secundarias, en ocasión de la gente que vive en la sierra, pues es fisiológico, la gente que vive en la sierra, fumadores crónicos, o a veces después de alguna neoplasia puede que se suban los glóbulos rojos. Entonces, es una causa secundaria. Y las causas primarias, pues, que sería una enfermedad muy parecida a la leucemia mieloide crónica, entra al grupo de lo que nosotros conocemos como enfermedades mieloproliferativas, una causa primaria. Entonces, se afecta el clon, pues, de la línea de la célula madre y se suben todos los elementos de la sangre. Y como predomina la cantidad de glóbulos rojos, se llama policitemia rubra vera. Es malo, porque el exceso de sangre puede que se presenten complicaciones como trombos, por ejemplo, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Un trombo en el corazón, un trombo en el pulmón, un trombo en el cerebro, un trombo en las piernas, generalmente por el exceso de glóbulos rojos. Entonces, pero eso, perdón que lo interrumpa, ¿eso ya sería el equivalente al cáncer, pero de los glóbulos rojos? Pero si es de la línea roja no se llama cáncer, ¿no? Cuando es de la línea blanca se llama leucemia mieloide crónica. Perfecto. Si es de la línea roja se llama policitemia. Policitemia rubra. Si es de las plaquetas se llama trombocitosis esencial. Perfecto. Y a veces, pues cuando hay tanta producción, se fibrosa la médula, vendrá una enfermedad que se llama mielofibrosis. Entre cuatro enfermedades es lo que se conoce como enfermedades mieloproliferativas. Está incluido un tipo de leucemia mieloide crónica. Claro. Ahora, es importante destacar, sobre todo para nuestros amigos de la sierra, ¿no?, que puede ser que efectivamente ellos tengan niveles de glóbulos rojos más altos y de hemoglobina más altos que a lo mejor algún familiar que vive en la costa. Y eso es lógico, ¿por qué? Porque en la sierra pues hay menor cantidad de oxígeno. Entonces, una forma de adaptarse es
como lo, recuerden, los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno. Si tengo menos oxígeno disponible, pues aumento la cantidad de glóbulos rojos para poder seguir entregando la cantidad que necesitan nuestros tejidos, nuestros órganos. Así que es completamente normal que si usted vive en la sierra o en regiones donde hay menor cantidad de oxígeno, o si usted es fumador, porque el fumador también le quita oxígeno al cuerpo, pues tenga más glóbulos rojos que una persona que vive en la costa, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre leucemias. En los bloques anteriores hemos comentado sobre los diferentes tipos de leucemia, que hay agudas, crónicas, linfocíticas, mielocíticas, que afectan a todas las edades, aunque hay cierto tipo de leucemias que son más frecuentes en ciertas edades, que los síntomas son diversos, ¿sí? Que para poder diagnosticarla se requieren una serie de análisis acompañados obviamente primero de todo lo que corresponde a la sintomatología, es decir, a la historia clínica, y que fundamentalmente pues todo esto se confirma a través de una biopsia de médula ósea que sirve para analizar, hacer distintos tipos de análisis moleculares, citogenéticos y demás, patológicos, ¿ya? Para poder confirmar la existencia o no de este problema. Ahora, ¿qué les parece si ahora leemos unos cuantos mitos que nos tiene preparado nuestro equipo de producción para ver si son realmente mitos o verdad? ¿Sí? Vamos a leer el primero. Dice, la leucemia es contagiosa. No, ¿se puede contagiar la leucemia? No se contagia, no tiene nada que ver. Nada que no, ver, porque ¿verdad? Estoy al lado de una persona con leucemia, me la va a pasar, ¿no? Uh-huh. Al contrario, no debía, si una persona está con leucemia y está en tratamiento, lo que tengo que evitar es toparlo. O estar cerca de él, o si estoy cerca de él, estar protegido. Claro. Porque yo le puedo pasar una enfermedad. Entonces, cuando pasamos visita a un paciente que está en tratamiento por una leucemia aguda, vamos bien protegidos, con mascarilla y con bata, ¿no? Claro, eso es porque ellos, pues, como están bajo tratamiento, están inmunodeprimidos, tienen bajas sus defensas, sí. Y pues nosotros podemos más bien a ellos contagiarlos con alguna enfermedad infecciosa. Alguna infección, así es. Muy bien, vamos a leer el Pero siguiente. No se contagia por si acaso. Perfecto. Ya. Vamos a leer el siguiente mito. La leucemia es tratada solo con quimioterapias. Bueno, aquí supongo que la aproximación terapéutica dependerá del tipo de leucemia, depende, ¿verdad? De ti, casi la mayoría sí. Uh-huh. Pero hay un tipo de leucemia, como dije al inicio del programa, que se llama leucemia linfocítica crónica. Puede que en algún momento termine haciéndose quimioterapia, pero al uh-huh. inicio, si es un estadio cero, solamente tiene leucocitos y linfocitos altos, no amerita ningún tratamiento. Pero uh-huh. puede evolucionar en el transcurso del tiempo y necesitar tratamiento. Pero en definitiva, casi todas necesitan tratamiento con quimioterápico. Pero además de la quimioterapia, hay también otros tratamientos que tendrían la necesidad de recibir, ¿verdad? Quimioterapia, puede ser radioterapia y trasplante de médula ósea. Exactamente. Pero no, toda quimioterapia significa que es por vía intravenosa, que me hace caer el cabello, las que había antes. Uh-huh. Ahora hay quimioterápicos que son de uso por vía oral. Ok. Entonces que no provoca casi ningún efecto colateral y les va excelentemente bien. Eso es importante porque usualmente uno se imagina cuando escuchas quimioterapia, pues la persona que típicamente pierde su cabello, así tiene muchos síntomas secundarios al tratamiento. Ahora todo eso ha mejorado, ¿verdad? Ya así no es así. Además hay medicina para contrarrestar los efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Antes el paciente cuando recibía quimioterapia vomitaba, pues cada rato vomitaba. Entonces hay medicamentos para evitar
el todas esas molestias, por supuesto. Entonces, anteriormente se bajaban los leucocitos pues, al máximo, llegó un momento en que hay una necesidad, se puede usar estimulante de la producción de leucocitos. Perfecto. Hay estimulantes para la producción de glóbulos rojos y hay estimulantes para la producción de plaquetas también ahora. Por eso decíamos en un bloque anterior que justamente ahora ha mejorado muchísimo el tema del tratamiento contra el cáncer, ¿no? Así es. Y particularmente en las leucemias. Bien, vamos a leer nuestro siguiente mito. Ya. Dice, si tengo leucemia, mis hijos también tienen. Esto es algo bastante interesante porque efectivamente pues aquí estamos vinculando la aparición de la leucemia con algo hereditario. Así es. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente puede ser leucemia, pero puede tratarse de alguna enfermedad parecida a la leucemia o alguna otra enfermedad maligna puede ser, pero no necesariamente significa que va a tener leucemia. De acuerdo, es decir, no es que la leucemia sea hereditaria, no se transmite de una generación a otra, pero... Hay un gen maligno. Exacto, ahí hay un detalle importante que tal vez para nuestros amigos televidentes hay la necesidad de aclarar. Pues efectivamente lo que está afectado a nivel de la célula es el material genético, son los genes, ¿sí? Pero esa afectación, ese daño genético, no necesariamente es hereditario. Puede ser producto de la exposición a ciertos agentes químicos, a ciertos agentes, de hecho, incluso hasta virales, por ejemplo, los herpes virus. El HIV. El HIV, ¿verdad? Todas esas situaciones pueden afectar el genoma, es decir, nuestro material genético, y de ahí desencadenar el cáncer. Pero eso no necesariamente, ese daño genético no es algo que se hereda, no es que se lo pasas a tu descendencia, es algo que tu descendencia lo puede adquirir a lo largo de su vida también, ¿verdad? Sí. Perfecto. Leamos nuestro siguiente mito. Ah, antes de eso, atendamos esta llamada telefónica. Hola, buenos días. Hola. Ah, lamentablemente se le cortó la llamada. Sigamos entonces con nuestro siguiente mito. El tener leucemia es sinónimo de necesitar trasplante de médula ósea. Bueno, creo que eso ya lo hemos contestado antes, ¿no? No es sinónimo. No necesariamente, no todas terminan haciendo ese trasplante de médula ósea. Hay medicamentos ahora que se usan por vía oral y con eso a veces es suficiente para tratar la enfermedad. Correcto, es decir, no es necesario porque también otra situación que es de preocupación general en el momento que uno habla de trasplante, pues siempre buscar el donante, ¿verdad? Así entonces, a veces eso... Los niños que tienen leucemia linfoblástica aguda, generalmente si están entre los 1 hasta los 13, 14 años, el pronóstico es bueno. Tienen datos de buen pronóstico, el tratamiento es con quimioterapia y no necesariamente termina el trasplante. Eso también es importante destacar, ¿no? Porque más que nada uno dice, bueno, ya una persona, un adulto mayor con leucemia y demás, pues no es que quiere decir menos, pero pues ya ha tenido toda su vida, la ha vivido, pero cuando es un niño el que está afectado por este tipo de condiciones, pues uno dice, no quiere hacer todo lo posible para que él tenga toda su vida por delante, ¿no? Entonces, es importante, quisiera que usted destaque esto, porque pues no es que si un niño tiene leucemia está destinado necesariamente a fallecer o algo así, ¿no? Bueno, realmente en los niños se presenta más la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Si hay datos de buen pronóstico, depende de la cantidad de leucocitos, la edad que tiene el niño. El pronóstico puede ser bueno suficiente con tratamiento con quimioterápico. Se hace un tratamiento de inducción, se hace una consolidación, se hace un mantenimiento por 2 años y el pronóstico es bueno. Generalmente el 60-70% de estos niños, o a veces un poco más, se curan de estos niños. Distinto al adulto que tenga una linfoblástica aguda. Es decir, estamos hablando de una cosa muy particular en el caso de las leucemias, en donde podemos hablar incluso de curación, cosa que muchas veces en otros tipos de cáncer pues no se suele poder Tenemos muchísimos pacientes curados aquí en nuestro medio, en Guayaquil tenemos muchos pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Perfecto, perfecto. Bien, leamos nuestro siguiente mito. Dice, si tengo anemia, muy probablemente tengo leucemia, es porque tengo leucemia. Eso también una amiga televidente ya nos lo preguntó, ¿verdad? No están necesariamente una anemia significa que va a tener leucemia, ¿no? Las anemias pues tiene docenas de causas. Una de ellas es por falta de hierro, que es lo más común en nuestro medio, porque le falta el ácido fólico, le falta la vitamina B12, una anemia por enfermedad crónica, hay tantas causas, ¿no? Pero no terminan haciéndose leucemias.
Correcto. No. Y esto es importante porque, si bien es cierto, la anemia no es que necesariamente es por estar vinculada o asociada a la leucemia, sí quiere decir igual que necesitas investigar la causa. ¿No? Eso sí es importante. Por supuesto, si tengo anemia, pues yo necesito investigarme por qué la causa de la anemia. Así es. Hay que siempre hay otra cosa que es un mito, de repente digo yo, de repente lo hacen algunos médicos. Que todo paciente que tiene anemia, ¿qué es lo que se hace? Ponerle hierro, darle vitamina o ponerle sangre. Claro, que no se investigue. Exactamente. Cuando es lo contrario, lo que menos debo ponerle sangre o darle vitamina, sino primero buscar la causa, buscarle la causa. Bien, vamos a atender esta llamada telefónica que tenemos en espera. Hola, muy buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, mi amigo. Aló. ¿Cómo podemos ayudarlo? Buenos días. Una pregunta para el doctor, buenos días. Buen día. Bájele el volumen a su televisor, por favor, para evitar el retorno. Ah, se le cortó la llamada. Bueno, ok. Ahora, vamos a leer nuestro último mito. Hola. Se quedaron dormidos allá arriba. Si tomo remedios ricos en antioxidantes, ¿puedo curarme de la leucemia? No. ¿No? No, pues ¿cómo cubro con antioxidantes una leucemia aguda, una leucemia linfoblástica aguda, una leucemia mieloide aguda? Yo no tengo nada contra el médico que hace ese tipo de tratamientos, ¿no? Pero tengo muchísimas malas experiencias de gente que hace tratamientos alternativos. El tratamiento para una leucemia es con quimioterápicos aquí en cualquier parte del mundo. Ahora, el hecho de que alguien, por ejemplo, consuma regularmente antioxidantes, y mejor que nada, más que el consumir suplementos, que consuma alimentos ricos en antioxidantes, el antecedente, por ejemplo, de haber dado de lactar, el dar de lactar, también hay estudios que demuestran que los niños de madres que han dado de lactar también tienen menos riesgo de desarrollar cierto tipo de leucemias, ¿ya? Es decir, hay obviamente toda una serie de recomendaciones generales que son para tener una buena salud, que van a favor en general, no solamente para la leucemia y demás, en general, a disminuir ciertos riesgos, ¿ya? Pues con esto no estoy tratando de decir que, ya, porque usted toma antioxidantes ya no va a tener cáncer, no, pero es que obviamente si uno empezamos entendiendo cuál es el origen de todo esto, que es un daño a nivel de los genes, ¿sí? De nuestro material genético, y si entendemos que ese daño se produce por ciertos agentes a los que nosotros estamos muchas veces expuestos, el humo del cigarrillo, las radiaciones ionizantes y demás, los antioxidantes lo que hacen es ayudar un poco a todo este mecanismo que normalmente tienen nuestras células de reparación de estos daños que se producen por todas estas noxas externas. Entonces, pues bueno, una buena alimentación, etcétera, todo esto va a favor no solamente para disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, sino en general para tener una buena salud, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra recomendación, doctor, que ya en esto nos quedan solamente un minutito para terminar el programa, una recomendación final que quiera decirle a nuestros amigos televidentes sobre este tema? Yo creo que siempre es necesario hacerse un chequeo de rutina, ¿no? Porque a veces nos sentimos cansados y tomamos vitamina, cuando deberíamos hacernos por lo menos un hemograma una vez al año. Exacto. A veces podríamos hacer por hallazgo diagnosticar algún tipo de leucemia. Hemos hablado de una, pero también una leucemia mieloide crónica también podría ser por un hallazgo. Y si lo hacemos a tiempo, hacemos un tratamiento a tiempo, el pronóstico puede ser bueno. Okay. O de repente, si encontramos datos anormales en un hemograma para pensar en una leucemia aguda, pues hacemos el diagnóstico lo más rápido posible. Perfecto. Y hacemos un tratamiento. No esperemos que el paciente se complique para hacer el diagnóstico, sino hacerlo cuando el paciente está bien. Perfecto, perfecto. Ok. Bien, amigos, doctor, muchísimas gracias usted, por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes por confiar en nosotros. Recuerden que si llegaron un poco tarde a nuestro episodio del día de hoy, pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Y por supuesto, mañana, como es lo usual, tendremos otro tema de salud muy interesante a partir de las 9 de la mañana aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.